Buenas noches, don Germán. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros. Don Germán, ¿qué opina de estas presuntas mordidas que van a reventar el techo de la caja B de Podemos? Estamos hablando de los sobresueldos a los dirigentes, mientras al resto se le imponía limitaciones salariales. Estamos también hablando de esa financiación por medio de la fundación que preside el señor Juan Carlos Monedero, que presuntamente pues financió con 50.000 euros de forma ilegal la campaña del 2016, y sobre todo el caso Dina, también el caso del Casoplón, porque al final está todo ligado, ¿no? ¿Qué opina? O sea, son todo tanto está, ya los puntos... Todo va... Es todo un mar de irregularidades y presuntas, como dicen, presuntas ilegalidades, delitos y todo por un presunto origen criminal de todo lo que es la trama de financiación de este proyecto, y ese sí que es un proyecto netamente criminal, que es el de derribar, cambiar el régimen en España y derribar el sistema democrático para poner otro parecido al que tienen los patrocinadores de todo esto, los patrocinadores tanto en Caracas como en Teherán. Esos son los proyectos, y esos son proyectos que son proyectos son unos proyectos claramente criminales. Dicho eso, hemos visto que ya han empezado a tirar de los diferentes cordeles de la financiación que viene de los cárteles narcotraficantes a través de los partidos en el gobierno antes en la alianza que tenía el chavismo. En los diferentes países donde gobernaba el Foro de Sao Paulo, ahí ha habido el dinero de la droga financiado todos aquellos regímenes, y aquellos regímenes han financiado toda esta aventura de Podemos, que ha llevado a donde nos ha llevado, a que tengamos al rey emérito, lo tengamos fuera de España, y nos ha llevado a que tengamos un gobierno como el que tenemos, con 50.000 muertos a la espalda, sin asumir ningún tipo de responsabilidades, otra vez con campeones del mundo en contagios, otra vez y realmente con la destrucción de la economía más rotunda y más brutal de todo el mundo, digo, de todo el mundo. Somos campeones del mundo en todos los baremos negativos, en todos los lo que son los indicadores de la catástrofe. Somos los primeros, y somos los primeros porque tenemos este gobierno, y tenemos este gobierno en gran parte por esa trama de financiación que viene de una serie de países que necesitaban poner un pie en Europa, poner una cabeza de puente en Europa para sus intereses, para su expansión aquí, y el eslabón más débil era España, y en España pues lo han logrado, y estamos donde estamos, en una fase de deterioro gravísima, en la cual nos aventuramos a un otoño que puede ser, desde luego, va a ser el otoño más terrible en España desde finales de la guerra, probablemente. Don Germán, ya que le tenemos aquí, quería saber su opinión sobre la salida del rey emérito, esa salida que algunos han dicho que ha sido precipitada, que ha sido porque Felipe VI le ha obligado directamente al padre, y Felipe VI también ha sido obligado por el señor Sánchez. ¿Tenía que haberse quedado el rey emérito aquí en España porque no se le acusa de ningún delito y parece que es culpable de haber robado, cuando verdaderamente yo creo que la situación que se está viviendo ahora mismo en España es muy complicada, ¿no?, a la hora del ataque a la monarquía? Yo seré muy claro, yo hablo a título personal. Desde luego yo lo considero un inmenso error que alguien en la Casa Real haya pensado que podían contar con la colaboración de Moncloa y con la colaboración de este gobierno, o de una parte de este gobierno, iba a tener la mínima lealtad para hacer algún tipo de acción positiva para la monarquía, positiva para la estabilidad de España. No es así. Yo creo que han actuado sin duda de buena fe en la Casa Real, pero yo creo que es un inmenso error el que se haya permitido esto.
Y yo creo que la situación es una situación en este momento de fragilidad, donde los peores, las peores fuerzas de este país se sienten envalentonadas y donde la gente honrada, los millones de españoles que están sufriendo con una inmigración ilegal brutal que está llegando a las costas sin ningún tipo de control, que están metiendo en los pueblos con todos los inmigrantes ilegales contagiados y los están forzando, y donde se resiste la población en los pueblos, interviene la policía para imponerlo. Lo que se está produciendo en España es realmente inaudito. Cómo se ha destruido la economía en general, cómo se ha, la coacción que ha habido, la imposición, la falta de libertad, la intoxicación informativa permanente, que todas las televisiones mienten como realmente como bellacas, todo el santo día soltando los argumentarios falsarios de esta coalición de comunistas y socialistas con sus aliados separatistas. Todo lo que es honrado en este país pasa por la máquina del picadillo, de hacer picadillo. Lo están destruyendo todo y ellos, aquí en lo que están, como digo, ya se ve, por ejemplo, es significativo el presidente del gobierno aquí elogiando a sus llamadas 13 rosas, que son las de las juventudes socialistas unificadas, generando revanchismo sin cesar, guerra civilismo contra la Casa Real, y ahora que se pretenda Sánchez decir que ellos están defendiendo, no es así, están repartiéndose los papeles con Pablo Iglesias, y realmente lo que están buscando es, sin duda, lo peor para la Casa Real, es decir, que dejemos de tener una monarquía, y lo que quieren es dejar expuesto, dejar aislado y dejar solo al rey Felipe VI. Nosotros haremos, yo creo que somos millones de españoles los que tenemos mucho que agradecer a la monarquía, los que sabemos lo que ha valido, lo que ha valido para que en España hubiera paz, y tuviéramos una democracia con todas sus imperfecciones, con todos sus problemas arrastrados de antes o no, pero desde luego que tuviéramos paz y que tuviéramos una democracia y que tuviéramos una libertad, que viendo lo que está pasando ahora, muchos estarán ya echando de menos. Cada día tenemos menos libertad, cada día tenemos mayores atropellos, cada día se gobierna con mayor arbitrariedad, que es la clave de la tiranía, la arbitrariedad. Desde luego, cada día estamos en una situación en la cual vemos cómo Sánchez e Iglesias cada día están armando a los enemigos del Estado y de la nación, cada día desarman un poco a la nación y desarman al Estado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Yo espero que haya una reacción nacional. Creo que en parte la está viendo en los últimos 2 años, porque se veía venir. Algunos llevamos 15 años, llevamos 3 lustros advirtiendo que Zapatero estaba haciendo esto. El Partido Popular ha gobernado 7 años y les ha mantenido engrasado todo esto, como si Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría hubieran tenido el encargo de mantener bien engrasados los raíles para que siguieran el proyecto de destrucción de la nación española y de la democracia y de la monarquía en los siguientes que llegaran con Sánchez. Eso es trágico, pero es lo que tenemos. Espero, como digo, que haya una reacción. Desde hace 2 años Vox es quien encarna una reacción nacional. Espero que seamos lo suficientemente fuertes como para frenar la arremetida y la voluntad realmente totalitaria que estamos percibiendo claramente, y cuyos objetivos no son otros que realmente destruir este régimen y poner otro. Pues esperemos, don Germán, que pronto salgamos de esta pesadilla. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Un abrazo a todos. Vamos a...